Era Junta de Directores del Consorcio GED. Damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. Mi nombre es Ángel Luis Rivera González y estaré a cargo de presentar al orador de esta mañana. Si necesitan, ¿verdad?, la presentación en inglés, en español, necesitan escuchar en inglés, ahora tenemos unos headsets que pueden utilizar. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Alianza del Desarrollador de Multimedios con la Inteligencia Artificial. Ahora sí lo dejamos con el profesor Julio Ruiz Irizarri. Un fuerte aplauso, por favor. Estos niños que van a ser, digamos, los nativos de la inteligencia artificial, recuerden
que su padre sea nativo, para ellos va a ser algo totalmente natural. Así que como desarrolladores tenemos que ver cómo enfrentamos ese panorama que viene, no con miedo, sino con un paso firme, y tenemos que hacerlo ahora, este cambio tenemos que comenzarlo ahora, tenemos que obviamente estudiar cada tecnología, si nos conviene o no, qué nos aporta, pero tenemos que hacerlo ahora, porque de aquí 5 años son literalmente en nuestra clase. En esta presentación voy a estar hablando de los métodos que usamos en Duke University, en nuestro departamento, los casos que nos hemos encontrado, y algunos retos también. El proceso, el tiempo estimado que nos está dando ahora, ¿verdad? Que nos quita unas dificultades que antes teníamos, que ahora podemos hacerlo un poco más rápido. El rol de nosotros como desarrolladores de multimedios y algunas consideraciones finales y algunas herramientas que nosotros estamos ya usando. De hecho, estamos usando ya hace un año, estamos ya entrando a lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Y el objetivo principal es lo que debe ser que utilicemos la inteligencia artificial como un aliado, como mencioné al principio, de nosotros como recursos humanos. Nosotros somos recursos humanos, y realmente está para nosotros, para ayudarnos en nuestros procesos y en el proceso creativo y en la planificación, porque no podemos pretender que la inteligencia artificial nos dé tiempo para hacer más cosas, porque perdemos como que el enfoque. Eso es lo que debemos tener, pensar en calidad y ¿verdad? Partiendo de que tenemos más tiempo para crear, no llenarnos de más trabajo necesariamente, sino que mejorar nuestra calidad. Antes de continuar, quiero decir lo que es el relleno generativo, porque todo lo que les voy a hablar aquí adelante, voy a usar ese término, y básicamente es una técnica que se está usando ya en las artes gráficas y ya está bastante común. Es una técnica que simplemente nos permite añadir objetos, quitar objetos de escena, expandir una imagen, ¿verdad? Una imagen cuadrada, que la podemos volver rectangular, y eso es espacio vacío, pues ya pueden ser rellenados de manera automática. Y eso es súper genial para nosotros los desarrolladores. Aquí pueden ver un ejemplo en video, cómo básicamente es el proceso. Obviamente, de repente ustedes van a ver que esto parece bastante fácil, y hasta cierto punto lo es, pero no siempre el resultado es el que esperamos. Entonces, ahí viene lo de asunto del prompt, ¿verdad? De cómo dar las instrucciones a la inteligencia artificial. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el relleno creativo y cómo añadimos en la escena. En este caso, quise mostrarle, es un video real de yo haciendo el proceso de manera acelerada. Estoy usando el relleno generativo para decirle a la inteligencia artificial, corrígeme, ¿verdad?, los desperfectos de la imagen. Yo pudiera decirle, coger todas las secciones que están dañadas y decirle que arreglame, pero no funciona así. Él va a empezar a divagar y a hacer errores, así que tengo que ir poco a poco arreglando aquí, arreglando allá, arriba, abajo, sobre todo en el área de las cejas, yo tuve que dejarlo aparte. Cuando él hace el proceso, te da 3 o 4 alternativas que tú puedes escoger cuál es la mejor. Luego de que tengo todo trabajado, pues ya yo puedo usar la inteligencia artificial, que es la que está a mano derecha, que es para volver una foto sepia o blanco y negro a color. Y básicamente un clic para poder hacer eso. Yo en mi pasado llegué a trabajar en corrección de fotos y este trabajo era animado, era bien cuesta arriba y a veces no rendían. Ay, ok, esto no se puede hacer. Pero ya con estas herramientas, pues la verdad que es una gloria para nosotros. Abajo tengo un ejemplo de cómo fue el prompt que yo le di. A veces estas inteligencias artificiales ya están programadas para hacer su función. No tengo que decirle nada necesariamente, pero a veces para uno modificar que se equivoca.
simplemente en la inteligencia artificial, yo selecciono la palabra y le digo quítala. Y él pone de cambio lo que debe existir sin la palabra. Y eso es una ganancia increíble. Arriba pueden ver que normalmente yo podría tardar 3 horas en hacerlo, pero aquí llevamos 3 horas de grabar. Aquí tenemos, por ejemplo, que me parece genial. Fíjense en el rostro de ella, que tiene un patrón cuadriculado como el efecto 3D. Imagínense lo complicado que sería aplicar todas esas líneas. De hecho, yo diría que sería casi imposible de la manera tradicional. Lo que yo hice así aquí fue que dupliqué este lado de la cara y lo insertí. Y de esa manera lo logré de la manera tradicional, pero es casi hacer trampa, ¿verdad? Pero si se fijan, hay que elegir la iluminación, ahora tiene dos entradas de luz que no era la original. Y puede pasar, sí, se puede decir que está bien, pero fíjense el resultado de la inteligencia artificial que me reservó la sombra. Eso es una ganancia, definitivamente. Ya en este caso, yo quise regalar la inteligencia artificial porque yo quería, la foto estaba excelente, tal como estaba, pero yo quería que la camisa de la muchacha tuviera el branding de Duke University, porque yo quería que la presentación estuviera en acorde, que a veces la foto es ideal, pero no quisiera que tuviera esos toques. Pues simplemente seleccioné la camisa de ella y le dije el color exacto, y él me cambió la camisa, no, me cambió la camisa hasta por otra, ¿verdad? Esa no fue la instrucción, pero el color que a él me interesaba, pues, pero bueno. Sí, exactamente. Eso no me había dicho, es cierto. La inteligencia de la extensión. Sí. La otra fue lo mismo, con el único detalle que la muchacha tiene un tatuaje en la mano que está levantando. Sí. Y yo le pedí que le hiciera una pista de tatuaje. ¿Y qué también es el criterio por el caso de la camisa de como si fuera una cartera? Yo le pregunté hasta ahí también, pero sí le añadió eso, si fuera mejor, porque era absolutamente medio que no me gustaba. Además, me dio un coque, ese tipo de cosas, y porque ahí está bien, la vida no había, pero se la puede ubicar. Se la puede ubicar, pero no se la puede. Vamos a lo que es la expansión del fondo, como tenemos en el audio. Aquí tenemos una situación, por ejemplo, el banner de arriba, le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera la expansión. Pero el resultado fue extraño, quedó como borroso, se ve raro realmente. Entonces aquí el contexto fue de un compañero, no tenía el tiempo adecuado, así que dijo, yo le voy con lo tradicional. Lo que hizo fue que eliminó el fondo y en Photoshop buscó una foto de una plataforma y la hizo el interior. Así que en este caso la decisión más rápida fue vamos por lo tradicional. No siempre, ¿verdad? Es la solución, siempre el tradicional todavía se puede utilizar. En este caso, y esto es uno de los dilemas que tenemos cuando los banners. Nosotros cuando escogemos una foto para como distintivo del curso, esa foto se va a utilizar tanto para un video que llamamos trailer, ¿verdad? Que da un preview al estudiante de lo que se trata el curso, pero esa foto también tiene que estar en el banner. Y ahí tenemos el video. En el video queda bien porque se ve todo, pero cuando vamos al banner, que es un espacio reducido, la información importante queda abajo o arriba, esquina, pero nunca podemos llegar a una solución buena. A veces tenemos que poner 2 imágenes para poder lograr esto. Pues simplemente, ya con inteligencia artificial, lo primero que yo hice fue lo siguiente. Ya preparé el espacio, que es el que tenemos en gris, ya yo sabiendo que no iba a captar nada de la imagen, y le pedí la inteligencia artificial que me rellenara los espacios vacíos. Y el resultado, si se fijan, pues ya la enfermera se ve que está tomando la presión, que eso es lo importante. Y resolvimos un problema que llevamos años dándole vueltas.
disponible. Y desde cuando yo la vi, de repente la foto está bien, está, tiene iluminación bien, todo se ve real, la persona se ve sentada, tiene dos piernas. Se ve como si estuviera frente a un espejo. Sí, entonces fíjense en el detalle, que ya cuando yo fui a revisarla, fíjense en los rostros de ellos. No tiene rostro, está endorado. Esta, por ejemplo, parece una caricatura, básicamente. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, hasta el momento, se confunde cuando hay mucha gente en una imagen. Normalmente es bueno con una o dos personas. Ya cuando va a crecer, empieza a desfigurar y desfigurar y desfigurar. Así que cuando uno son imágenes o uno crea una imagen, uno tiene que ir al detalle, ver que tiene los cinco dedos en un ciego, por ejemplo. Pero ese tipo de cosas ya las están modificando, las están arreglando. O sea, va a llegar el momento que estas cosas no van a suceder con un misterio, ¿verdad? Yo sé que sí, se va a arreglar. Aquí, por ejemplo, esta yo la trabajé hace como 6 meses. Y fíjense que cada vez que yo quiero. Cada vez que yo estoy grabando la presentación, que pasaba 2 semanas, tenemos que actualizarla porque esto es tan rápido que está sucediendo, que lo que yo estoy diciendo hoy ya mañana no es. Esto lo hice hace 6 meses y quedé espantado, pero yo le decía a ti aquí, yo lo he logrado. Claro que sí. Saludos a todos los presentes. Mi nombre es Nada.
Natalie y estoy emocionada de participar en el enriquecimiento visual de sus proyectos. Aunque soy un avatar y técnicamente artificial, quiero aclarar que mi origen se basa en la grabación de una persona real. Esta característica garantiza que mis representaciones multimedia no distraigan a los estudiantes debido a la falta de realismo. Vale la pena destacar que no soy el único avatar disponible en la plataforma. Les animo a explorar aquel que mejor se adapte a sus necesidades. En cuanto a mi funcionamiento, simplemente escríbeme lo que desea que diga, en el idioma y con la voz de su preferencia, y yo me encargaré del resto. Además de eso, tengo la capacidad de realizar ciertos gestos con la cabeza en el momento que consideren pertinente. Reconozco que siempre hay margen de mejora, pero quiero asegurarles que mis creadores están trabajando diligentemente para perfeccionar la experiencia en cada actualización. Estoy segura de que nos encontraremos de nuevo en algún proyecto multimedia. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Muchas gracias, Natalia. Básicamente, si se fijan, esta es la interfase de donde yo trabajé este avatar. Es bastante simple. Sí me he tocado que no todos los avatares tienen gestos. Aquí en esta parte donde yo le digo, ¿verdad? No lo va a salir aquí, pero en esta parte yo le digo, di que sí, di que no, asómbrate, ese tipo de cosas, no todos los avatares lo tienen. Yo le puedo dar pausa para que me respiro, ¿verdad? Porque normalmente los avatares hablan sin respirar porque no lo necesitan. Así que hay veces que yo tomo con unas cosas donde no van, ¿verdad? De manera normal, pero para que se sienta que están respirando. A mí me gustó Natalie porque Natalie también tiene expresividad en las manos. Hay unos que están bastante rígidos. Y entiendo, como dijo Natalie, entiendo yo que está basado en una afirmación de una persona real. Porque, nosotros exploramos unas plataformas, pero lo que hacen es esto. Yo no estuve bajo, entonces, o que se deforma alrededor de la persona. Y es mucho más económico, pero tiene esa dificultad. En este caso, que es una de las mejores hasta el momento. Tengo también porque todo está cambiando, ¿verdad? Aquí también esta plataforma nos permite añadir animaciones y otras cosas, pero no. Simplemente no quiero tocar sobre eso. Este es el proceso, ¿verdad? Y el tiempo que podría tomar, la última columna es el tiempo que puede tomar si es una persona real, la grabación, ¿verdad? Que hay que considerar la logística antes y después de la grabación, y en este caso nos pasamos por ese proceso. En este caso son los locutores, también son los usuarios de inteligencia artificial con los locutores. Tienen su muchas ventajas, tienen sus desventajas, pero se puede ir en la marcha. Esto que estamos viendo aquí es una galería que yo estoy haciendo para el staff. Para que la administradora institucional pueda encoger su voz, escucharla, déjame ver si funciona el enlace, si no. Ok, hay un problema. Así que yo estoy tratando de que ellos puedan escoger a gusto, porque a veces una voz suena muy juvenil y ella quiere una más, más adulta, ¿verdad? Que quizá para un curso doctoral. Tienen una galería bastante inmensa de posibilidades. Esta es la plataforma. Simplemente, ¿verdad? Uno escribe y abajo sale en un timer. Y es bastante simple de usar. Lo complicado es este tipo de cosas, las siglas. No entiende las siglas, entonces hay que estar escribiéndolas fonéticamente. Por ejemplo, si hay un texto que es en inglés o en español y las siglas son en inglés, pues esto lo confunde bastante. O sea, hay que estar buscando la manera de que pronuncie correctamente. Y eso sí ha sido un reto bastante difícil, pero ya estamos logrando rebasarlo. En el caso de una situación, una oración que tenga un qué o un cómo acentuado, se va a confundir. Cada conjunto va a decirlo como una oración sin acento. Así que yo tengo que duplicar esa línea de texto, convertir la pregunta en su totalidad para tener dos opciones y en edición yo
comienzo con la pregunta y termino en oración, porque así no termino en pregunta. Y ahí yo hago la transición para que se escuche como me lo dieron a mí el texto. En el proceso, la plataforma se llama Lobo. En el caso de los escenarios virtuales, nosotros estamos a punto de crear unos nuevos estudios de grabación y tenemos un sistema que nos va a permitir poner escenografías. Así que yo soy escenógrafo, unido a escenógrafo por muchos años, pero escenógrafo 3D, hacía la escenografía en 3D y a mí me tomaba casi un mes de hacer todas las escenografías. Empecé a hacer pruebas con esta inteligencia artificial y digamos que fueron 10 minutos, no sé, algo así para crearla. Obviamente, yo tengo que después corregir ciertas cosas que se equivoca, puede poner un cuadro de la pared extraño, yo sé que ya se lo echó, pero realmente va a ser muy útil. A ustedes ven ahora mismo que está estirada, pero realmente el sistema, él hace como esto, devuelve el cilindro, entonces cada vez que uno vuelve la cámara, pues esa cámara no está abierta. Esa fue un hospital, en este caso una cocina, porque estoy pensando en los cursos, en nuestros cursos. Un conference. Esta es la interfaz de esa plataforma, que igual como todo es escribir y tenemos resultados, pero también uno puede dibujar de manera rústica y poder decir aquí va la puerta y él respeta eso y realmente es bastante fácil. Fíjense que a mí me tomaba 160 horas hacer una escenografía que obviamente está hecho custom 100% y funcional, pero en este caso pues eso es una circunstancia de la rapidez, que solamente una hora de trabajo. Como toqué anteriormente, hay que hacer una prueba, fase de prueba y error, ir aprendiendo a hacer prompt. Me toqué que cada plataforma tiene su entrenamiento diferente. Por ejemplo, la de Adobe, para que yo creaba imágenes, al principio yo le pedía a una mujer con la característica que fuera hombre, y él me incluía siempre un hombre, si era mujer que yo le decía, me decía un hombre, una mujer de color, o sea, estaba muy preocupado por la diversidad. Pero dice, no, es que para lo que voy a usar necesito que sea hombre o así. Y siempre ponía incluso una vez me puso un transvesti como parte del resultado. Eso fue, estamos hablando hace 4 meses, ya ellos parece que entendieron que no era apropiado y ya respetan mucho más los demás. Por ejemplo, a veces que uno pide una foto de un niño o una niña que tiene pues ese bloqueo, y le dice, bueno, no, no se puede tratar más. Tienen su política y eso tiene que. Lo comento porque si uno quiere usar toda la inteligencia artificial, de momento sí necesito una foto de una niña o un niño, quizás no te va a dar. Eso no tiene que ver. Figura pública, no sé si ustedes tuvieron tanto de la foto que se hizo del Papa con el blog de reggaetonero. Eso fue muy famosa. Yo encontré el prompt, lo busqué y quise replicarlo y a ver si se me sale con un lugar que me interesa. Y no, pero no. Figura pública no. Porque no todas permiten eso. Ya hablamos de lo de los dedos. A veces que te pone 100 dientes en la boca, ¿verdad? En resumen, pues, tenemos que saber que inteligencia artificial es adecuada para nosotros, aprender lo de los prompts para tener un buen resultado. Igual, ¿cuál es el camino más corto? ¿Cuánto me
multifacética, yo diría, ¿no? Que también integrado en la inteligencia artificial. Midjourney, que es la plataforma, yo diría, líder en cuanto al realismo de creación de imágenes. Runway, que es una plataforma también importante, que hasta puedes convertir fotos en video, una cosa extraordinaria. Y muchas otras cosas más, 1, 2, 3, que nosotros usamos como un stock de fotos, pero ya cuando entró la inteligencia artificial, pues ellos incluyeron ya, aparte de tú comprar la foto que tienen, su stock, ya tú puedes crear con ellos, con inteligencia artificial. Sintesia, la que usamos para los avatares. La del blog es la de los escenarios virtuales. Logo es la para crear los audios de locución. Y esta vez última se la recomiendo porque ahí tienes una galería. Déjame ver si va a funcionar más el enlace. Esperen que sí, parece que sí. Ah, bueno. Se la recomiendo como educadores porque aquí hay una galería inmensa de prompts para montones de cosas, que es gratuito, está en inglés, pero obviamente los prompts uno puede llevar español de manera fácil. Está excelente. Otra cosa que yo les recomiendo como, ¿verdad? Si trabajan en grupo, es que vayan creando una carpeta compartida con lo que ustedes logran en los prompts, porque hay veces que lo que tú descubriste, lo que usa un compañero, se puede beneficiar y así viceversa, van uniéndose en ese proceso. Y ahí pues ya nosotros creamos una carpeta para ese propósito, para que los compañeros puedan hacerlo y beneficiarse de eso. Esta parte es una extra que quise, por eso quería analizar, porque para mí es muy importante. Ustedes ya saben, quisiera saber si ustedes ya saben lo que es un GPT. No el chat GPT, sino lo que es un GPT. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? Esto salió, no sé si hace un mes y medio aproximadamente, quizás dos meses. Esto ya es una función dentro del ChatGPT, de la versión paga. El ChatGPT ya nos dio apertura a nosotros como desarrolladores, como usuarios, ¿verdad? Como persona, puede crear su propio GPT. Y eso para mí es súper súper importante, porque fíjense que cuando uno hace una búsqueda en ChatGPT, supongamos algo bien íntimo de una empresa, algo de recursos humanos, él va a buscar en internet, pero no existe ese acceso a una información que solamente la tiene una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo puedo alistar con la documentación, se la puedo dar a mi GPT, lo que yo estoy creando, y él se va a poner experto en ese tema, que no existe en internet esas peculiaridades. Le puedo decir cómo interactúe según el empleado que acceda. O sea, yo puedo hacer diferencias y decirle, ok, si es un supervisor, esta información para el supervisor, el lenguaje va a ser más profesional. Si es un empleado, podría escribir con responder con emojis y de una manera más informal. Ese tipo de cosas ya va a poder lograr. Yo puse la imagen de un bebé porque todavía ChatGPT tiene 2 años, ¿verdad? Entonces, yo lo veo como un bibliotecario que se sabe todos los libros de su biblioteca de memoria. Es un genio, pero un bebé todavía. Porque todavía está en
acceso y funcionando en el master share del GPT que tú crees. Sí, sí. Y más, ahora mismo nosotros ya les adelanto que ya, no sé si esta semana, ya ChatGPT hizo otra apertura para que nosotros podamos vender y monetizar los GPTs. Y eso está genial. Ya la semana que viene, yo creo que ya lo voy a hacer el día primero. Lo que pasa es que, por ejemplo, el sistema de venta de ellos todavía no está integrado a una plataforma más comercial y está restringido a una población que son los que pagan okay. Más nada. Sí, sí, sí. Que eso no es, no es como que no tiene una apertura, como sí. Un App Store que tú dices, cualquiera que tiene Android o Apple puede entrar y comprarlo con una aplicación. Eso será en su momento. Pero eso es cuestión de sí. Meses. Meses, ya nos habla de años, meses. Sí. Pero yo le ganan dos o tres pesitos. Bien, el primero que yo creé que fue el antes de que yo pudiera tener acceso, porque yo no pagaba a ChatGPT. Yo sea gratuito hasta que salió esto y lo tenía. Y en ese momento hubo una avalancha y le decían el chico de espera. Entonces, buscaba manera y lo logré. Logré accionar y lo pagué. Y el primero que yo quise crear es el multimedia developer. Yo, en mi departamento, tengo a cargo de administrar a un compañero cuando llega nuevo. Y tengo que empezar desde cero con cada uno de ellos, a explicarle cómo es el proceso, todo. Y mientras yo tengo tareas que hacer, pues tengo que ir llevándolo poco a poco. Yo dije, ¿por qué yo no quiero un GPT que tenga toda esa información? Claro, yo tuve que empezar a crear. Todo el material que hace falta para entrenar. Y este fue el primer producto, el trabajo, que no sé si es un trabajo. Algo que descubrí, que se lo comento a quien quiera crear, que la mayoría de los GPT que están ahora mismo no tienen seguridad. Tú puedes preguntarle a GPT cuáles fueron las instrucciones o prompt que usaron para aislarte. Yo lo probé ayer. Varios y te sabes, estas son las instrucciones que o sea, pues tienen que hacer una instrucción para bloquear eso, porque eso está abierto. Pero estamos comenzando con esto, pero muchas personas no saben y lo están lanzando, pero todo eso está abierto. Y si es algo de una empresa, pues esa cosa no puede salir. El otro que creé fue el maestro de Biblia. Esto fue pensando en mi mamá y verdad que yo vengo de una familia cristiana. Y me pareció genial que yo pudiera tener lugar donde hacer estudios profundos sobre religión, pero también la manera creativa, recreativa, perdón. Entonces yo le creé unos renglones que te permitan primero ocupar historia, porque no se sabe si va a ser niño, adolescente o adulto. Entonces yo le digo, si es un niño, que ya sabe que tiene que bajar su nivel de algunos detalles, de algunas cosas, ¿verdad? Que uno no debería saber. Le pregunta al niño cuál es su religión, ¿por qué? Porque el ChatGPT podría decirle cosas en contra de la religión de él y de sus padres. Así que yo le dije, no, respeta la religión y hazte experto en esa religión y de ahí tú partes hacia otros temas, pero siempre respetando la religión del niño. Pero en el caso del adulto, pues no. Pero tenía toda la lectura le dije que incluso estudiar apócrifos, o sea, todo lo que no quisiera saber de términos religiosos, le dije que siempre planteaba el respeto hacia la religión también. En fin, este mundo la verdad que está bien interesante. Hay otros que son un poquito menos profundos, pero ya yo los estoy usando porque los necesito. Es un creador de iconos e imágenes. Sí, pues tenemos muchos en el mercado, pero ninguno le da los colores de luz universal. ¿Verdad? Y las peculiaridades de luz universal. Pues ya también sí puedo ir enseñándolo. Esta es la plataforma de cómo se ve el ChatGPT de multimedia y pelota. Si lo fijan aquí, acá hay una instrucción, no está toda, están utilizando todas las instrucciones que yo le di. Que si es arte gráfico, se ve un tipo de supervisión, pero
la CIMI, porque tiene que entender todo eso. Y abajo también varios de los PDF que comprendió el emprendedor. Aquí pues yo creé este que estaba hablando y le recuerdo el icono de aquí, y él me pregunta qué institución de tú es la que tú vas a crear el libro. Y de C, de I, de C, y te da la lista, yo pongo cuál de ellos, y entonces ya yo tengo que estar haciendo un prompt cada vez que entro a Chanel. En este caso, nosotros hace tiempo teníamos planificado, no lo hemos implementado, pero crear cómics para sacar sitios multimedia que puedan hacer cómics. Y creé uno también con esa peculiaridad, porque me topé con una plataforma que me encantó, que hacía cómics. Y yo dije, pero espérate, no puedo hacer eso, tengo que escuchar de ti. Y lo que usé la plataforma fue todos los renglones que ellos tienen que los activos. Yo no soy individual de cómics, no lo conozco. Los 15 diferencias que hay, en el caso de Arriba es American Moderno, el otro es de los 1950, el otro es Manga, me lo aprendí, Manga, que es japonés, el de lo aprendí, y los de abajo fueron los más que me impactaron, porque es el mismo pronto para todos. Y me lo dio el estilo a yo pensé, en el aspecto educativo, si algo de historia, podría ser algo divertido para el estudiante. Y el otro es medieval. Me quedé súper sorprendido. Los iconos de arriba, de los que era el mismo chat, que hace cómics, y después se fijan, cuando va a la relación con el logo, que es un valor. Sí, ahí está muy bien. Y aquí el mismo chat lo usé para. Quería retarle en el marco de principio. Pero dije, y si yo no le doy una descripción y le doy un principio de la Biblia, ese era capaz de regresar. Entonces me apareció. Y esto fue el resultado, simplemente le doy un principio de la Biblia. Eso me pareció genial porque ya entonces no. Él le va a estudiar todo el capítulo completo y le va a generar una imagen. También creé uno de la libertad, que es un amigo que está de moda, que es el pesadorismo. Pues, dice que obviamente no puede poner nombre de Disney ni Pixar, obviamente no lo digo así de. Pero lo dejé como parte de criterio. Y esto fue el resultado, me pareció genial este, aunque no se lo parecen a mí, pero la escenografía. Donde está aquí, porque yo era una oficina de un artista gráfico, creativo, y me pareció espectacular ese cuadro de negro, pero lo demás. Me da río que se parece a todos los demás. Y hasta aquí ha llegado mi presentación, aquí yo le pedí a ChatGPT que hiciera una imagen de fondo y un mensaje esperanzador, ¿verdad? Que también lo dieron. Si tiene alguna duda, confianza. Si hay un ChatGPT, ¿qué opción te permite responder con el prompt, pero que genere la imagen? Sí. ¿Cómo es una herramienta de una que se llama el ChatGPT? No, ya la tiene integrada. Bueno, ya lo he usado desde gratuito hace como 3 semanas. Y pues, no sé decirte si el tráfico ahora mismo lo tiene todo el caos. Sí. No sé si quiera ver lo que va. Podría no, probar, no, ¿podría no sé si quiera ver cómo el prompt que ya utilizaron. Ya podría colocar un ejemplo de prompt. Sí, vamos a hacer, podemos hacer un ejercicio de prueba. De caos, sí. De caos, amigo, profesor. Bueno, aquí
muy económica y que no sea de atención. Obviamente yo no estoy dando, no estoy dando ninguna instrucción de estilo ni nada. Pues, y muchas veces que tengo la función de la ahora vamos a la cuestión de simplemente poner la palabra en educación, no poner el simplemente hacer el tema de la educación. Sí, porque realmente yo lo estoy tratando de evitar que te dejas de un problema. Simplemente que él está, yo lo estoy invitando a él, en base a las preguntas, a las contestaciones, a los problemas internos, para que tú puedas hacer la vida. Obviamente yo puedo eliminarle esa instrucción y que no aparezca en la ley industrial, pero estoy pensando en quien no, ¿verdad?, que tiene la habilidad. Para cosas puntuales.
ahí conversando antes de volver a comenzar. Quiero contarle algo gracioso que me pasó y me gustó. Al principio estaba viendo lo de hacer un ícono y yo quería llevarlo hasta el límite que me diera lo que yo quería. Y me daba algo y decía, no, no me estás entendiendo. O sea, le decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Yo creo que me hizo como 5 versiones y no me complació. ¿Sabes qué me contestó?